Seguramente has sentido miedo al ver volar algún murciélago cerca de ti, o bien al encontrar a un tlacuache hurgando en tu basura. Bueno, pues esas especies son más cercanas a los humanos de lo que creemos y han sido mal juzgadas por el simple hecho de ser nocturnas. En la UJAT contamos con investigadores que han dedicado años de estudio en conocer sus características, así que vamos a conocerlos en este momento. Acompáñenos. Quirópteros, que significa mano ala, es el término científico que se usa para designar a los murciélagos. Estos mamíferos que, entre muchas cualidades, son los únicos capaces de volar. Y en la DACBIOL, el doctor Rafael Ávila ha dedicado años de estudio a ese grupo animal. ¿No? En México tenemos cerca de 140 especies. Los números oscilan dependiendo del autor, pero cerca de 140. En Tabasco tenemos poquito más de 80, 81 especies. Aquí en la ciudad de Villahermosa tenemos arriba, o hemos registrado arriba de 20 especies. Entonces sí es un grupo bastante diverso. Son los únicos mamíferos capaces de volar. No, hay otros mamíferos que planean, como los paracaídas. Levantan sus membranas, como las ardillas voladoras, se dejan caer y simplemente planean. En el caso de los murciélagos, ellos tienen un vuelo activo. Se desplazan de un lugar a otro, de arriba hacia abajo, a través de sus alas. Tienen la capacidad de orientarse a través de la producción y recepción de ecos. Ese proceso dinámico entre emitir pulsos de sonido, recibir el eco y recibir las características de ese eco, se conoce como ecolocalización. Entre más usen los ojos, tienden a usar menos la ecolocalización. Y entre más usen la ecolocalización, igualmente sus ojos tienden a ser muy pequeñitos. A lo largo de la historia, los murciélagos han generado temor por el hecho de ser animales nocturnos y por los mitos que giran alrededor de ellos, como el vampirismo. Transmisores de enfermedades. Creo que ese es el principal mito que yo encuentro, ¿no? Quizás en regiones tropicales de Latinoamérica, donde existe un murciélago, una especie de murciélago en particular, que se alimenta de sangre de ganado y que efectivamente sí transmite el virus de la rabia. Y bueno, eso junto con sus hábitos de alimentación hematófagos, es decir, que tienen preferencia por sangre, eso es lo que creo que en la mente de mucha gente genera temor, ¿no? Se alimentan de sangre, se le pueden alimentar de mi sangre y por lo tanto me pueden transmitir enfermedades a mí, así como al ganado, ¿no? En el mundo entero se tiene esa creencia, ¿no? Además, bueno, ya yéndonos a cosas más mitológicas, pues también se vincula a los murciélagos con el vampirismo, justamente a partir de este tipo de alimentación, que tienen solamente 3 especies en el mundo, de las más de 1,400 que existen, solamente 3 se alimentan de sangre, y de esas 3 solamente una es la que se alimenta de sangre de mamíferos, y es la que llega a provocar problemas económicos a los ganaderos. Después de Bram Stoker, pues yo creo que invariablemente han asociado vampiros humanos con murciélagos hematófagos. Y bueno, aquí hago una acotación. Efectivamente se les llama vampiros, pero por su asociación con la dieta basada en sangre, ¿no? Entonces primero se nombró vampiro a los humanos, supuestos humanos míticos que se alimentaban de sangre, con el término vampiro, y después ese término se le asoció al murciélago que se alimenta de sangre. Los murciélagos aportan grandes beneficios a los seres humanos y a los ecosistemas, principalmente por su labor como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de plagas. Bueno, la gran mayoría de especies se alimentan, cerca del 70% se alimentan de insectos. Los porcentajes restantes se dividen entre los que se alimentan de frutos, un poquito menos que se alimentan de insectos, también unos cuantos que se alimentan de, bueno, nosotros decimos carne, y al decir carne nos referimos a pequeños vertebrados chiquitos como lagartijas, pajaritos, ratoncitos, ¿no? Entonces, una proporción mínima de especies se alimenta de eso también, y unos cuantos de peces. El tipo de alimento que obtienen, pues tiene un impacto positivo en el bienestar de los seres humanos o en, pues incluso hasta en la economía a veces, ¿no? Pues contribuyen a controlar plagas agrícolas, plagas de árboles urbanos, de plantas urbanas, plagas de los huertos, plagas de plantaciones. Entonces, claramente hay un beneficio de esas especies, ¿no? Hay frutos que son, digamos que tienen cualidades que son atractivas exclusivamente para los murciélagos,
y que por tanto, al alimentarse de ellos, mover el fruto a otro lugar con todo y semilla y liberar la semilla en forma de heces, bueno, eso contribuye a dispersar a los árboles y contribuye al mantenimiento de los bosques, selvas. Entonces, también están contribuyendo a, digamos, a incrementar la diversidad genética de las plantas. Y esto es particularmente relevante para plantas que son de uso comercial, como el agave. El agave tequilero, por ejemplo, es polinizado en muy buena medida por murciélagos. Por otro lado, la doctora Alba Rodas dirige un equipo de trabajo dedicado al estudio de otro grupo de mamíferos incomprendidos por su apariencia, los tlacuaches. Zorros, zarigüeyas, tienen distintos nombres en los que conocemos. Aquí en Tabasco particularmente son más conocidos como zorro cola pelada, especialmente dos de las especies que nos encontramos por acá. Y hay otro que es más pequeñito, que también se le conoce como el tlacuache cuatro ojos. Entonces, bueno, hay varias especies en la región y hemos estado trabajando con algunas de ellas. Son un grupo de mamíferos con características muy particulares. La verdad es que están muy cerca de nosotros y a pesar de lo cerca que están, conocemos muy poquito de ellos. Y bueno, quizá por su apariencia no son especialmente carismáticos, la gente en general siente rechazo hacia ellos. Entonces, a veces es porque lo asocian o se confunden, digamos, de mamíferos pensando que son unas ratas enormes, cuando en realidad, bueno, son las ratas es otro grupo de mamíferos. Los marsupiales en general tienen características como, por ejemplo, su reproducción. Es algo que los distingue del resto de los mamíferos. La gran mayoría de las especies de los marsupiales tienen, justamente por eso reciben ese nombre, una bolsita en el abdomen, una bolsita de tela, en ese espacio resguardan a las crías. Las crías nacen en una fase muy temprana, es decir, siendo embriones, apenas en formación, están saliendo, digamos, del tracto reproductivo y se desplazan hacia esa bolsa. En esa bolsita es donde tienen glándulas mamarias y esos embriones se adhieren a las glándulas mamarias y empiezan a consumir la, bueno, leche, y entonces hasta que en ese espacio se termina el desarrollo. Entonces realmente son mamíferos muy particulares, muy distintos a la gran mayoría de los mamíferos, y bueno, como les digo, es poco lo que se conoce de ellos. Sin embargo, no todas las especies de marsupiales tienen esta bolsita. Algunos de ellos tienen en realidad unos pliegues en esta época reproductiva. Entonces, bueno, entre los colegas, entre el gremio de los científicos que estudian a estos mamíferos, algunas veces nos referimos a ellos como metaterios y de manera más coloquial, marsupiales. En el continente americano se hablan de cerca de 100 especies de marsupiales. En nuestro país particularmente, al menos tenemos 8 especies. Y digo al menos porque en los últimos años, algunos investigadores, pues haciendo uso de técnicas moleculares y de genética, proponen que hay otras especies más. Entonces, bueno, probablemente hayan hasta 12, 15, depende, pero al menos 8 especies muy bien identificadas en la región. Bueno, en México y en Tabasco tenemos 7 de esas especies. Así que la verdad, somos muy privilegiados en Tabasco por contar con una riqueza de estas especies, una riqueza muy importante. En México recibe el nombre de tlacuache porque tiene un origen náhuatl que se relaciona con el ladrón del fuego. Hay una leyenda bien bonita de estos animales en donde justamente habla del origen, de acuerdo a esa cosmovisión náhuatl. Y con la cola toma un poquito del fuego de los dioses y lo lleva y lo ofrece nuevamente a los humanos. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, desde esa cosmovisión, evidentemente los tlacuaches en realidad tendríamos que estar agradecidos con ellos, ¿no? Pero, bueno, obviamente es una leyenda y también lo que estamos platicando por la interacción con nosotros desde otras perspectivas, pues también ahora hay algunos efectos que se han asociado como nocivos. Entonces utilizan las banquetas, los huecos entre los edificios, a veces las instalaciones abandonadas de edificios o del aire acondicionado, para ellos son ambientes adecuados para establecer un refugio.
Entonces, han aprovechado muy bien, digamos, estas oportunidades que los humanos hemos generado para ellos. Digamos que son ratotas, ¿no? Porque aparte son bastante, bueno, hemos capturado tlacuaches hasta de 3 kilos, ¿no? Obviamente son animales grandes. Entonces, si uno piensa que es una rata y se encuentra con una rata de 3 kilos, por supuesto puede sentir temor o desconfianza, ¿no? Porque a veces asociamos a la fauna con ciertas enfermedades. Entonces, bueno, también obviamente se entiende la desconfianza. Y, bueno, otra situación que también ha causado cierto conflicto con los tlacuaches es en ambientes periurbanos, cuando las personas tienen, por ejemplo, gallineros, crían aves. Entonces, hay reportes de que estas especies se están llevando ya sea las gallinas, tal cual, se las jalan y las encuentran por ahí muertas, pero también el consumo de los huevos de esas gallinas. Obviamente, pues un productor no desea que se robe algo a sus gallinas, a los huevos que producen, ¿no? Entonces, eso ha generado cierto conflicto. En el Laboratorio de Ecología y Fisiología de Mamíferos estamos interesados precisamente, entre otras cosas, en estudiar este tipo de relaciones, ¿no? Generar datos para saber qué tanto es realmente un efecto nocivo estas especies y hacer una medición de cuántas veces están acercándose a las producciones. Bueno, además de tlacuaches, evidentemente hay más especies en nuestro entorno y probablemente no sean los únicos pillos por ahí cerca de las producciones, ¿no? Doctora Alba Rodas y el doctor Rafael Ávila dirigen el Laboratorio de Ecología y Fisiología de Mamíferos de la DACBIOL y en colaboración con estudiantes desarrollan proyectos de investigación orientados a estudiar las interacciones entre los humanos y algunos de los grupos de mamíferos más incomprendidos, incluyendo murciélagos y tlacuaches. En general nos interesa mucho estudiar las interacciones entre mamíferos silvestres y seres humanos. En buena parte de los esfuerzos que hacemos están orientados en saber cómo las actividades de los humanos afectan a diferentes escalas, a nivel fisiológico, a nivel de la salud, a nivel de la conducta, a nivel poblacional, a los mamíferos. Y en el camino, pues obviamente la presencia de mamíferos cercanos a los humanos genera conflictos. Y entonces también otra parte de las investigaciones que hacemos está también interesada en estudiar conflictos entre humanos y mamíferos silvestres. Y un aspecto, digamos, peculiar del estudio de los mamíferos es que pues, la mayoría son nocturnos. Son difíciles de ver, son difíciles de capturar, y entonces tenemos que usar herramientas, ya que son estándares entre la gente que estudiamos mamíferos, para poder abordar el estudio de ellos, ¿no? Para poder generar información. Simplemente para poder detectar la presencia de mamíferos en un sitio, necesitamos herramientas. En algunos casos, con la pura vista es suficiente, pero generalmente necesitamos trampas. Esta red sirve, bueno, si te das cuenta, tiene unos filamentos muy delgaditos. Es de seda japonesa, un nylon muy delgadito. Entonces este material es poco detectado por la mayor parte de los murciélagos. Bueno, la mayoría volando durante el vuelo simplemente no lo detectan con su sistema de ecolocalización ni con su vista. Lo que están haciendo los chicos es colocando un cebo para poder, digamos, atraer, en este caso, a los marsupiales. ¿Qué tiene este cebo? Bueno, en la literatura está como sugerido, y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, colocar sardina entomatada. Además, les gusta el tomate. Bueno, pero igualmente podríamos colocar algunas frutas y algunas esencias, pero obviamente emite un olor que es detectado por los animales. Y la idea es que este cebo se coloca...
Esta trampa, como ustedes pueden ver, tiene como una forma de metal. Esta plataforma es la que se espera que el animal la pise, por lo tanto el cebo se coloca pasando esa plataforma. Entonces ya él va a colocar el cebo justamente aquí atrás. Se cuelga también porque, bueno, en el entorno, además de tlacuaches, hay otros animales, por ejemplo, insectos. Así que lo que buscamos de levantar el cebo es que las hormigas no terminen comiéndose el cebo antes de que llegue el tlacuache. Entonces, bueno, ya él está colocando el cebo, pasando esa plataforma, y en un momento la vamos a ir a colocar allá atrás. La dejamos solita, intentando de que no haya personas cerca para que no se asusten los animales y sea más importante obtener el alimento. Pueden colocar esta trampa, digamos, ya oscureciendo y ir a revisarlas hasta el día siguiente. Por lo tanto, pueden quedar toda la noche allí. Por el tipo de estudio que estamos haciendo aquí en la división, estamos evaluando algunas hormonas que están asociadas al estrés. Bien. Entonces, a nosotros nos interesa capturar a los animales lo más pronto posible una vez entran a la jaula. Entonces, para esto hemos utilizado también alguna otra tecnología, que es la telemetría, para poder detectar el momento preciso cuando se cierra la trampa y venir por ellos lo más inmediatamente posible. También, además, se hace en colaboración con varios investigadores, así que la colaboración nos las facilita para poder instalarlas en las trampas Tomahawk para poder tener esa captura inmediata, digamos, detectar la captura. Esto que te acabamos de mostrar, Alba y yo, pues son las técnicas tradicionales, convencionales, que se usan entre la gente que estudia mamíferos para obtener información de ellos, sí, con la presencia del animal en la trampa o en la red. Sin embargo, en años recientes se han desarrollado técnicas, tecnologías distintas que nos permiten detectar a los animales de manera remota, sin estar ahí. Por ejemplo, como esta... detector de murciélagos, lo que nos permite, lo que están colocando las chicas, es registrar, tiene un micrófono que permite registrar a distancia los sonidos de los murciélagos que están volando por aquí. Se programa y toma cada cierto tiempo como uno quiera. Y así como esto, hay unas cámaras que se llaman cámaras trampa, que se activan con un sensor que cuando un animal pasa por abajo, toma fotografía. No las trajimos ahorita porque no las vamos a usar, pero en el laboratorio las tenemos y bueno, sirven también para, sin estar ahí, poder obtener esa información. La divulgación es otra actividad importante que realiza este equipo con públicos de todas las edades y con la cual busca contribuir hacia un desarrollo armónico de los seres humanos con estas especies. Murciélagos en general, particularmente ahora que han sido señalados, ¿no?, como responsables de la pandemia, cuando en realidad no podemos decir eso. Realizamos actividades en algunos de los parques que hay aquí en Villahermosa. Hemos realizado talleres en el Yuncá, en el Museo La Venta, precisamente comentando de este grupo, ¿no?, que son los murciélagos, y tratando de quitar esta idea, ¿no?, de que son malos, de que nos van a ir a precisamente a alimentarse de sangre. Es parte, ¿no?, de lo que hemos realizado aquí en el laboratorio. Porque hay niños y niñas que llegan y nos comentan: ah, yo sabía que ya había uno y que se alimenta de peces, hay otro que se alimenta de néctar. Y platicar con ellos pues es agradable, ¿no? Y se llevan todavía más información de la que ellos ya tienen. Hay personas que dicen: oye, yo no lo sabía, gracias por la información, ¿no? Entonces es algo grato poder compartir la información y ver que la gente logra llevarse algo diferente, ¿no? Cada quien tiene sus ideas, ¿no? Y tratar de quitarles ideas que están arraigadas pues es un reto, ¿no? Y les proporcionamos la información, ¿no?, que tenemos nosotros, la idea de que la investigación que hacemos pues llegue a ellos, ¿no? Algunas actividades que se realizan, como pueden ver en el material, son enfocadas al público infantil. Esto no limita que el público adulto pueda interactuar, aprender, conocer y, sobre todo, algo importante, lograr la apropiación del conocimiento. En este caso, pues tenemos este material
que justo es para abordar sobre los gremios. También aquí en Tabasco se le conoce como zorros a los tlacuaches, y son animales también vulnerados. Es muy común encontrar reportes o que la gente nos llegue a decir, ay, es que encontramos uno y lo golpeamos. Una parte fundamental es comprender que de entrada, por ejemplo, no son ratas, no son familiares de las ratas, que son marsupiales porque tienen un marsupio y este tipo de material no sirve, no, este es nuestro marsupio y es un juego que se realiza. Lamentablemente, como implica estar con contacto, ya no lo hacemos, pero este era un concurso de a ver quién llenaba primero su marsupio, ¿no? Este tipo de actividad nos puede servir porque hay imágenes de las tlacuachas, las hembras, que llevan a sus crías sobre el lomo. Entonces puedes asociar, ok, es una hembra que tiene sus crías. Si yo veo una, ya no la lastimo. En algún momento yo jugué a ser una tlacuacha, protegiendo a sus crías, y eso es lo que buscamos con estas actividades, que la gente se apropie del conocimiento y comprendan que no les debemos nada a los animales y que ellos nos aportan mucho. Conocerlo y hacerlo de esta manera entretenida creo que es importante. Y el laboratorio creo que ha hecho esfuerzos bastante interesantes, han sido sobre todo, hemos sido bastante constantes. Al año siempre tenemos producciones de divulgación científica que esperamos no se pierdan, porque como dije, algo importante sí, la investigación, encontrar resultados, conocer qué está pasando en el estado a nivel de biodiversidad y conservación. Pero a las personas, lamentablemente, si les hablas así, pues van a decir, ¿a mí qué me importan los murciélagos? En cambio, cuando ya lo asocias con algo cotidiano de tu vida y tu rutina, es mucho más fácil que el conocimiento se quede, se apropie y ya sea la gente quien se encargue de hacer la misma conservación. Y eso es lo que debería pasar, ¿no? Que sea un trabajo en conjunto, sociedad y academia. Y bueno, para eso aquí en el laboratorio pues trabajamos muy contentos y muy contentas para poder llevar actividades y seguir produciendo. Tenemos una cuenta en Facebook, Murciélagos, Tlacuaches y algo más, porque si bien el fuerte del laboratorio son murciélagos y tlacuaches, también le entramos a los monos araguatos, a los monos arañas, a las ardillas, perritos de la pradera, y por qué no también abordar problemáticas sociales, por ejemplo, gatos y la fauna, que es un problema muy importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar hacerles daño a estas maravillosas especies? Bueno, pues de entrada yo creo que conocerlos sería el primer punto. Entender quiénes son, cómo son, qué de ellos nos podría beneficiar y también saber incluso qué precauciones tendríamos que tomar si estamos tan cerca de ellos. Así que creo que informarnos sería la primera recomendación en este sentido. ¿La segunda recomendación? Y creo que justamente un programas como este nos ayudan a que la gente se sensibilice y que trate de hacer las cosas bien. No podemos tampoco cerrar los ojos ante ciertas situaciones de conflicto que a veces se dan con la fauna. Y hay que tomar acciones también para proteger la salud, la seguridad de la gente, ¿no? Entonces ahí parte de lo que nos interesa es justamente llegar a ese punto de poder convivir de manera armoniosa con los mamíferos en este caso, ¿no? En equilibrio. Así es. No cabe duda de la importancia de esos increíbles animalitos, tanto para los ecosistemas como para nuestras vidas. Por favor, evita hacerles daños y te aseguro que tendrás menos plagas o por lo menos plantas más bonitas y llenas de flores. Soy Adrián de Dios y nos vemos en un próximo capítulo.